Muy buenas a todos de nuevo con Yonder. Vale, nos íbamos. Bueno, recordamos más bien. Estábamos por la zona sur del mapa e íbamos a buscar, a descubrir todo lo que había en la zona sur. Pero me he dado cuenta que la niebla que había aquí en la esquinita de algún modo se podría acercar, ya que nadar no se puede nadar. Así que lo que he hecho es, me he bajado a la playa, he ido recorriendo la costa hasta llegar hasta aquí. Está lloviendo, como podéis comprobar, y nos vamos a acercar aquí a la niebla. Ya he comprobado de antemano que pudiéramos quitarla, así que nos acercamos y descubrimos este pequeño trocito que nos faltaba. ¡Vamos, Lumi! ¡Dale caña! Vale, y por lo que veo hay un cofre. Y con el zapapico vamos a poder quitar esto. ¡Cómo me gusta el zapapico, niño! Tienen pinta de ser una especie de gemas especiales, ¿no? Bueno, bueno, ahí me ha dado cositas, ahí me ha dado cositas. Vale, vamos a abrir el cofre. Vale. Cuidado, cuidado con los cofres. No regalen tantas cosas. Cuidado con los cofres. Bueno, pues una vez que ya hemos venido por aquí, vamos a probar a hacer un poquito de pesca. Uno así rápidamente. Y cuando estemos más avanzados, más hacia adelante, donde ya vayamos a quitar la niebla y descubrir cosas nuevas, continuamos. ¿No nos saldrá el pez enorme ese que vi yo? O sea, cuarto pantalla era la imagen. Lástima que no pude cogerle. Bueno, tenemos dos sombritas grandes que van a ser los más grandecillos. Seguramente nos salga un más chiquitito más. Eso es, ahí le tenemos. Así que vamos a poner uno de los grandes. Este que está por aquí, Solipandi. Lo ponemos delante y el solo trinca. Ahí lo tenemos. Hay que mantenerlo siempre en el verde. Si lo mantienes en el verde, la caña se va recogiendo, el pez se cansa y al final lo conseguimos. Ahí, lo tenemos, es nuestro para nosotros. ¡Vamos! ¡Nuevo récord! 37,92 centímetros. Aquí, en directo, para vosotros. Vale, ahora sí. Vamos a ir para adelante y cuando llegue, continuamos, que vosotros será como un... Ya, vale, pues ya estamos en la nueva zona, estamos saliendo de la playa por la cuesta principal. He encontrado un par de grutas por el camino, pero vamos, sin nada a reseñar. Así que vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, por lo pronto ya tenemos un duendecillo. ¿Y esto qué son? ¿Plantas? ¿Y qué es lo que llueve por ahí? ¿Hola? Ah, debe ser una piedra que donde cae agua. Esto es como un pantano. O sea, tiene un pedillo el pantano. Vale, vale, vale. O es una salida... Ah, bueno, espérate. Más que un pantano, esto es una salida de residuos. Tiene toda la pinta. Bueno, vamos a ver al duendecillo. Esto es un poquito raro. Vamos a ver. Fartifen. No se permiten flores apestosas. El pantano de Fartifen. Bueno, pues nos piden 8 plantas. Se las damos. Correcto. Apestosico. No te digo nada. A estos tíos tienen un problema con las mochilas. O sea, ven una mochila y se pierden. Agüita. ¿Esto qué es? ¿Se coge? ¿No se coge? ¿Se corta? ¿No? ¿No se hace nada? Bueno. Pues... nada. Una zona apestosilla de pantano. Dejémoslo ahí. Madre mía. El pantano de los pedetes. Bueno, vamos a ver. Vale, sí, hay que seguir de frente hacia la izquierda, varios caminos. Esto no se puede hacer nada, ¿no? Ni interactuar, ni nada. Perfecto. Muy bien. Mira, allí tenemos a alguien. Esa que iba a haber recordado hablar de una vez con ella. Que se dedicaba a cuidar animales. Vamos a ver. Los locales se refieren cariñosamente a los conejos como nubes de crema. Sí. Y metida en lodo, ya sé que sabemos, ¿no? Un algodón de azúcar. El chistaco de la otra del otro día. Qué bien. Vale, por cierto, he cogido también un conejito. De camino hacia aquí. O sea, un conejito, no, perdón, un gato. Con tanto conejo. Vale. Quiero saber muy bien para dónde voy. Quiero ir hacia la izquierda. Vale, perfecto. Bueno, aquí tenemos conejo, ya sabemos que tenemos que ampliar más la granja para poder llevárnoslo, porque si no es un paseo, es absolutamente inútil.
Para seguir avanzando en los gremios, te piden, aparte de la misión principal para unirte, que te piden ellos de por sí, luego tienes que seguir construyendo cosas de esos gremios hasta un valor de mil monedas o algo parecido. Que me imagino y a partir de ahí te vuelven a dar otra misión o siguen con el avance de los gremios. Os lo voy a enseñar por aquí. Vamos a ver. ¿Veis? Por ejemplo, para el maestro del sastre llevo 361 de 1000. Y el de carpintero estaba más cerca, 672 de 1000. Así que bueno, poco a poco iremos avanzando según comerciemos y construyamos cosas, pues ahí vamos. Yo tengo que ir pillando aquí todo lo que pueda, que no nos queden muchas cosas. Vale, estamos arriba. Vale. Allí vemos niebla, que puede ser interesante. Sobre todo por si se encuentra algún duendecillo. Y arriba hay pájaros. Hay que ver exactamente dónde estoy. Vale, yo creo que podemos bajar, acercarnos a la playa y ver este trozo de aquí, a ver hasta dónde llega. Pues abajo. Ahí lo tenemos. Por aquí sonaba un ruido. Mira, por aquí suena algo. Que tiene que estar aquí dentro. A ver, dame un segundo. ¡Ojo! Vale, niebla. 9 de 9, justo. Vamos a ver. ¿Qué tendremos aquí? ¿Qué encontraremos? No me diga más. Un super cofre. Vamos ya. ¡Dos! Uno, no, dos. Bueno, adoquín, algo nuevo, por lo menos. Y un telar, perfecto. Vale, ¿qué haremos con esto? No tengo ni idea. Vale, de momento nada. Insignia de carpintero, insignia de tal. Vamos a ver. Me quedan tres huecos ya solo, o sea que tengo que ir cuidado con lo que cojo. Adoquines, piedra básica, normal y corriente. Suelo, vamos. Y el telar solo agrega pelusa y después de tiempo tendrás tela. El telar, no sé si se podrá poner o no. Vale. Y vale, por aquí no hay salida, con lo cual vamos a ir a la otra zona donde nos salía la niebla, porque esta dijéramos que es una zona nueva que no hemos visto. No nos salía en el mapita. Y quiero volver a subir. A ver si por aquí me deja. Sí. Vale, vamos para arriba. Voy a dejar de coger cositas de los barriles. Esto lo dejamos tranquilos. A los fonejos. Y vamos a ir donde antes. A la niebla que vimos antes. Abajo. A ver qué nos depara. A ver qué nos encontramos. Y otro cofre de nada. Nos habilita una nueva zona. Echamos un vistazo de todas maneras a los laterales. Que si ahora que es de noche vemos lucecitas, sabemos lo que nos encontramos. Nos pedía 9 la anterior, que nos pedirá esta. Vale, 4, perfecto. Bueno, vale. No tenemos para plantar, no tenemos para plantar. Cogemos la enredadera. Champú rosado. Bueno, no es que no dé muchas cosas, ¿verdad? Estos cofrecillos, pero bueno. Vamos a seguir investigando la zona. A ver, para la playa exactamente. Tenemos que seguir de frente y hacia la izquierda. Enredaderas sí que las quiero coger, que me vienen muy bien. Vale, pues nada, vamos a llegar a la playa. Mira la constelación que encontramos en su momento. Hay una luz también al fondo curiosa. Y mira las lucecillas que hay ahí en la roca. Vale, creo que por aquí es por donde he venido. No, vale, vine por aquí exactamente. Así que vamos a ir todo de frente. Vamos a bajar hasta abajo. Aquí sí que vamos a mover. Vale, nada, no, perfecto. Una estrella fugaz. Mira, si no lo habéis visto, darle para atrás al vídeo. ¿Qué ha pasado? Pero vamos, fugaz. Vale, allí veo lucecillas. Eso quiere decir que una de dos. O tenemos un duendecillo o tenemos un puzzle. ¡Eh! Gatito. Gatito, te he escuchado. ¡Mira! Está aquí. Otro gatito más. Ya nos quedan 50 y...
53 creo que eran. Eran 55, hemos cogido 2 por 53. Nada, tenemos alguno más. Vale, vale, aquí se nos viene un puzzlecito. No tengo para plantar. ¿Y esto qué es? Vale, no se puede hacer nada. Vamos a echar aquí un vistacito, porque tiene pinta de duendecillo. Pero como nunca se sabe, vamos a investigar por aquí todo lo que hay. Esto es una fuente que habla. Así que con el dibujito de una luna. Uf. Vale, no me deja interactuar. Aquí hay algo verde. Es un resplandor de las lucecitas. Bueno, pues dado que no se puede hacer nada, no te deja interactuar, lo que voy a hacer es tirarme dentro. Sí, tú normalmente encuentras un pozo con lucecitas de colorines y dices, me voy a tirar dentro. ¿What? Vale, ¿dónde estamos? Ok, pues esto viene a ser un teletransporte. Y ojo, nos sale el simbolito de la estrella. Eso quiere decir que aquí también debería de haber un teletransporte. O sea, las estrellas son los teletransporte. ¡Qué bueno es esto! Bueno, vamos a volver a meternos, vamos a bajar para abajo. Comprobamos de nuevo que efectivamente es un teletransporte, con lo cual debe haber uno por el medio. Hay que descubrirlo, hay que descubrirlo. Voy a continuar un poquito por la playa para terminar de quitar la niebla. Y me voy a venir luego a esta playa. Eso es un muro un poco extraño. Pero, vale, perfecto. Vamos a coger el zapapico. Le damos por aquí caña. Vale, ya lo tenemos todo. Una cuevita. Martillito. Y vamos a ver qué nos encontramos. Un comerciante escondido. ¿What? Bueno, aquí arremplamos con todo. Cogemos los champis. Vale, como siempre no nos dan nada. Y vamos a ver este hombrecillo que lleva tapones de corcho en la cabeza. Madre mía. Oh, compra fertilizante. Bueno, nosotros tenemos una granja. He visto que hay semillas de patatas y cosas así. Entonces yo entiendo que en algún momento, en algún lugar, bueno, yo lo voy a comprar. Vale, no tienes nada más. Bueno, fertilizante, no nos vendrá nada más. Yo lo voy a comprar, lo voy a tener en el inventario, que seguro que en algún momento nos vendrá muy bien. Así que por lo pronto vamos a continuar. Vale, ahora voy a hacer otra pequeña pausa para que no se haga el camino, para no hacer el camino que hemos hecho de vuelta. Y cuando esté por aquí, más o menos, os lo vuelvo a poner. Vale, ya estamos en la punta, el sol está saliendo, vamos a ver un bonito amanecer. Vamos a coger esto, pues si nos da más semillitas, que parece ser que no. Bueno, pues junto con el amanecer, la mano. Tu mochila está llena, qué bien. Vamos a ver, vamos a ver, porque seguro que tengo un montón de cosas repetidas. Piedra 50. Vale, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a gastar cositas. Vale, vamos a los gremios. Vale, puedo cocinar cosillas. Puedo hacer leche de grofle. Vale, carpintero. Bueno, como de esto necesitamos, si tenemos bastante, mira, madera me pone que tengo. Vale, es que tengo que eliminar algunos objetos, si no, tampoco me deja crear nada. Vale, tenemos un problemita de espacio, pero que yo creo que podemos solventar. A ver, tiramos tres de madera. A ver, ¿y cómo me deshago de la madera? A ser posible. Vale,
Moverte de madera no me interesa. Vamos a intentar otra cosa. Esto es un problemita, ¿eh? Hemos tenido aquí un problemita, claro. Es que si yo te digo de crear tres a la vez, no me dejas. Y desastrería. Lo mismo, pasa lo mismo, porque no tengo nada que ocupe todo del tirón. Vale, bueno, pues tenemos un pequeño inconveniente. En el que te diría, bueno, pues vacío algo, tiro algo, ¿no? Pero es que no sé ni cómo tirarlo. Si supiera cómo deshacerme de esto, lo haría ahora mismo. A ver, vamos a ver. No, es que no puedo hacer nada más. Bueno, de momento este cofre lo vamos a dejar aquí. Esto no sé si me va a dejar cogerlo. Se supone que si son cosas que tenemos, sí nos deja. Vale, nos vamos a ahogar sin problemas. Bueno, reaparecemos arriba, así que no hay problema. Vale, vamos a dejar el cofre aquí. Acordaos que en la punta de la playa hay un cofre. A ver, seamos sinceros, que el cofre es que tampoco es que vaya a ser la leche, que ya lo sabemos. Pero bueno, ahí está. En un futuro vendré a cogerlo, no te preocupes. No te preocupes. Y aquí le vamos a dar al zapapico, que me gusta a mí el zapapico, darle ahí al zapapico. Ay, ay. Ahí le pillo la postura. Pues zapapico para ti, zapapico para mí. Continuamos. Vale, estoy viendo el dibujito de la niebla. Esto de momento nos deja aumentar. Vale, tres cositas por aquí. Nada, seguimos para arriba. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Niebla a la izquierda. ¿Dónde estamos exactamente? Vale. Pues nada, nos queda ver este trozo de aquí y ya puedo ir a la granja a vaciar. Que incluso yo no sé si irme aquí y respawnear aquí, que luego es bajar por aquí y hemos llegado. Claro que por aquí es hacer prácticamente lo mismo. Bueno, de momento vamos a centrarnos en lo que tenemos aquí. Vamos a buscar la niebla que debe estar justo arriba. ¡Pasa, Fonejo! Aquí no estamos hinchando a minerales. Vale, correcto. Una nueva cueva. Que nos llevará a un nuevo cofre. Que tampoco podemos coger. Bueno, pero de momento nos abre el paso. Así que vamos hacia adelante. Nos quedan dos nieblas de despejar por esta zona, se supone. Y... vale. Árboles, ramas y un pedrusco. Hombre, pues algo oculto tiene que haber. Me imagino que esto así porque sí, pues... no lo habrá. No se puede hacer nada. Esto... me extraña esto. Vale, o sea, hemos desbloqueado una zona en la que no se puede hacer nada. Seguro que en un futuro tendrá algo de relevancia esta zona. Porque que no se puede hacer nada me extraña mucho. Vamos a ir bien, investigar bien por las esquinas. No sé que haya un pasadizo secreto por aquí oculto entre las hojas. Pero... no, no, no parece que haya nada. Arriba tampoco. Pues según hemos venido no vamos a ir. Nada, pues tal cual hemos venido nos vamos. Así somos. Vale, es para la izquierda la parte que no hemos visto. Qué bien, ¿no? Qué bonito, qué alegría. Vamos a ver si nos dan aquí. Aunque claro, no sé si vamos a poder cogerla. Ah, pues sí, sí podemos cogerla. Entonces, bueno, ya plantaremos según vayamos avanzando. Vale, vamos ahí.
Por aquí, acantilado o algo. Nada, ¿no? Vale, seguimos. Y esto ya nos tiene que resultar todo familiar. Vale, pues nada, vamos. Me voy a acercar lo que viene a ser a nuestra granja. Después de echar un vistazo aquí. Mira, ahí hay una niña. Una mujercita. Vamos a saludarla. Y por aquí nada más. A ver, ¿qué tienes tú? Hombre, el de antes. Si me das 5 peces, te dará algo muy bueno. 5 peces. Justo vale 125, ¿no? De los baratitos, ¿no? Vale, vamos a pescarle 4 peces. Baratitos, ¿eh? De los chiquitines. Que aquí se trata de hacer trueques, así que los trueques tienen que ser siempre a favor nuestro o igualitarios. Quiero uno chiquitito, no quiero uno grande. Venga, ahora tiene que salir o uno grande. Ahí los dado, ahí los dado. Ven aquí. Venga. Cógelo. Ahí, se lo estaba deseando. Venga, vamos con el primero. Vale. Venga, 4 más. A ser posible todos carpas. No, quieto. Quieto, que lo vas a coger. Que te veo venir. No, 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 no. Quieto. Aquí, chiquitín, cógelo. Vamos, no te resistas. No te hagas el tontorrón que te lo quita el grande. ¡Te lo va a quitar, te lo quita! ¡Ay! ¡Ay, golosón! Que en cuanto te piensas que te lo quitan, como lo trincas. Vale. Dos carpas, perfecto. Ya llevamos tres. Entonces, que hemos pescado una que teníamos. No, quita, goloso. Venga, uno chiquitito. Ahí lo tenemos. Ponemos delante. ¿Tú no quieres? Pues nos vamos con el otro. Ahí lo tienes. Venga, otra carpa más para el lugar. Vale. Y vamos por la última. Venga, vamos. Una carpa, un chiquitito. Ahí lo tienes. Venga, ahora, trinca por ahí. Eso es. Perfecto. Una carpa y encima batimos récord, 11,81. Es decir, que ahora tenemos que tener 5 carpas, si no me equivoco. A ver, están los pececillos. Bueno, aquí no se ven los pececitos, ¿no? Bueno, no pasa nada. Sabemos que tenemos 5. Ya averiguaré cómo se miran y dónde están. Seguro que están en el inventario, pero no los he visto. Vamos a ver. Pez fantasma. Carpa. Ya tenemos 7. 5. Hace. ¿Qué me vas a dar? Una moneda a cambio de 5 artículos. Vale, ya sabemos dónde conseguir. Monedas. Vale, pero es que son. Vale. Dice, agrega artículos de la mochila, pero claro, me pide solo peces. O sea, es decir, sabemos una manera. ¿Dónde está esto exactamente? De conseguir monedas de All Kingdom. Que seguramente nos venga. Este es el espantapájaros. Que nos venga bien para un futuro si necesitamos monedas. Sabemos que nos tenemos que venir a la mitad del mapa a la izquierda. Que allí por peces nos dan moneditas. Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ya hemos recorrido toda la zona sur. Creo que no se nos ha quedado absolutamente nada. Bueno, aquí se ha quedado un poquito de niebla, pero vamos, no hay problema. Esta niebla la buscaré. Si veo que es algo interesante, os la enseñaré. Si no, simplemente la quitaré. Y con esto ya tendríamos toda la zona sur. Dijéramos limpia por el momento. Me voy a ir a la granja, voy a vaciar todo. Y seguiremos avanzando. Me acercaré aquí y aquí. Quitaremos la niebla. Miraremos esta zona del mapa, que también tiene pinta de ser muy amplia y extensa. O no sé si mirar esta aquí a la izquierda. Vamos a mirar primero aquí a la izquierda, pero bueno, eso ya en el siguiente. No nos liemos, no nos liemos. Así que aquí de noche tranquilamente. Lumi, por favor, sal que nos vamos a ir.
Ahí la tenemos, mira qué obediente es el duendecillo. Así que con Lumi dando la espalda, os dejamos, espero que os haya gustado. Y en el próximo, pues, seguimos conociendo el mundo de Yonder. Y con la luna, os dejo.